Partido de Acción Nacional, a través de su dirigente Gerardo Trujillo Flores, le pone objetivos y obligaciones al nuevo alcalde de León. Dice que llegó con el aval panista y que tiene obligaciones de dar respuesta a la opacidad con la que se ha manejado el municipio y a los cuestionamientos que se le han hecho a la alcaldesa, exalcaldesa, ahora con licencia, Bárbara Botello. Esto dijo Trujillo. Este aval que Acción Nacional le da a Octavio Villasana es un aval a que se dé respuesta a la opacidad del gobierno. Y nosotros estamos confiando en que no será necesidad o no habría necesidad o no habría necesidad de generar un acuerdo previo cuando puede existir la congruencia, el respeto y la responsabilidad. Que yo considero que esas son las características que recaen o el compromiso que recaen en el presidente municipal de León, y que pues ahora sí que no es un presidente municipal del PRI verde, es un presidente municipal que llega con respaldo del PRI y del PAN, y eso lo obliga, eso lo respalda y eso lo compromete. Por otra parte, lo que se convirtió en tema fue la ausencia de la única regidora que faltó a esta sesión y además quién, la coordinadora del PAN, Marta Hernández. Se supo extraoficialmente que recibió amenazas y esto ya se trata por la vía legal. Sin embargo, el Partido de Acción Nacional no lo ha confirmado. Gerardo Trujillo dijo que la ausencia de la coordinadora se debió a un asunto delicado que lleva su curso por la vía legal solamente. Y bueno, hay otras versiones, la propia regidora ha señalado que fue una indisposición. Por otro